Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios, media hora para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Con Juan Carlos Yepes, que está dentro de la Feria de Colombia Moda, haciendo un recorrido maravilloso. Y con Paola Rueda. Hoy mis temas van a ser de inclusión, moda e inclusión. Y también esa posibilidad del diseño. ¿Cuál es la diferencia entre consumidor y comprador? Nos lo cuenta Camilo Herrera, el fundador de Radar, que es una firma de estudios de mercado. Y también vamos a hablar de Jennifer López y su llegada con su empresa a América Latina. Y llegué por acá al stand de Cotton USA para mirar cómo es que la agricultura de precisión se convierte en un aliado de los agricultores en los Estados Unidos en la producción de algodón. Queremos desde Cotton USA acercarlos al concepto de agricultura de precisión con en los campos de los Estados Unidos. La tecnología, los GPS, los satélites leen la tierra y le informan al campesino, al agricultor, cómo regar su tierra, cómo colocar fertilizante. Entonces, en este caso, la industria algodonera de los Estados Unidos desarrolla satélites y cada campesino está conectado por su GPS, por su celular, lee en qué parte debe colocar agua y la coloca, es decir, no coloca agua en toda la tierra sembrada. De igual manera, los fertilizantes. Esa agricultura de precisión lo que permite es utilizar aguas de riego y menos agua, menos fertilizantes en la tierra sembrada. Es así como se ahorra un 50% de agua en los últimos 25 años para regar los campos. La agricultura de precisión es lo que hace sostenible el algodón de los Estados Unidos para generaciones futuras. Olivier Pradet es el consejero comercial de la Embajada de Francia y estamos precisamente hablando de ese 2017, el año Francia-Colombia, y es que hace 30 años Francia viene haciendo una serie de temporadas cruzadas, así lo llaman, de combinar un poco más ese tema cultural, artístico, pero también de negocios. Así es que bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias por su invitación. ¿Qué significa para Colombia el ser este año elegida por Francia para estar en esta temporada cruzada? Primero quiero decir que significa mucho de ya para Francia, de tener a Colombia como país invitado de honor. Como usted sabe, Colombia tuvo un periodo que fue muy difícil, primero para los colombianos y por supuesto para todo el país. Y desde luego yo creo que Colombia había desaparecido un poco del radar de los franceses, de los turistas y de los empresarios. Y este año, sabiendo que Colombia está desde hace varios años en otro contexto, que está en crecimiento, que está progresando, en ese caso se eligió a Colombia para que estuviera presente en todos los ámbitos en Francia. La temporada empezó en el 23 de junio, artístico, cultural, gastronómico, inclusive hay una playa que se inauguró hoy en París, donde estará presente todos los productos franceses. Y en el primer semestre tuvimos a Francia como invitada de honor en Colombia, lo que es un privilegio, por supuesto, porque ya nos sentimos cómodos, pero con este año Francia-Colombia nos sentimos aún más cómodos y aún más queridos. Y desde el punto de vista de los empresarios, ¿cómo es ese tema ya de las negociaciones, de acercamientos, de posibilidades, como por ejemplo esta en Colombia Moda, en donde ustedes traen empresarios y comienzan a mostrar también las posibilidades de negocios conjuntos? Claro, las temporadas cruzadas empezaron como un evento puramente cultural y poco a poco se fue llenando de actividades comerciales, porque es también un eje importante de esas temporadas cruzadas. Desde hace muchos años, nosotros en Colombia traemos más o menos a 100 empresas por año, y por supuesto que este contexto de acercamiento entre Francia y Colombia o entre Colombia y Francia, pues hoy nos ayuda a traer mucho más empresarios que se interesan por el país, los turistas también, hay muchos, cada vez más turistas franceses que vienen a Colombia. Según las cifras que tenemos oficiales, hubo más 30% de turistas franceses que vinieron acá desde el 2014, y del otro lado también casi la misma proporción, colombianos que van a Francia desde que se quitó la visa. Y para los empresarios hoy de verdad que tenemos un país que lo recibe muy bien, se sienten cómodos. El contexto económico que se hace un poco más difícil hoy con la recesión, el menos crecimiento, pero sin embargo hay un interés muy creciente y en todos los ámbitos, medioambientales, nuevas tecnologías, bienes de consumo y por supuesto el sector del textil y de la confección.
Y por acá me encuentro visitando el pabellón de Brasil, donde varias empresas están asociadas justamente para generar mayor productividad y competitividad. Vamos a hablar con la líder para que nos cuente esas lecciones aprendidas desde la asociación. Después de tantos años veniendo a países latinoamericanos, podemos percibir que es muy importante vermos a los compradores de las empresas como parceros estratégicos, entendiendo las suas necesidades como el precio, calidad y diseño, que debe hacer como un sentido para las compradoras locales, y no solamente de Brasil. Como una asociación que representa a todas las empresas de Brasil, podemos presentar como una variedad muy grande de estilos de empresas con tamaños diversos, con materiales diversos, precios diversos, tecnologías diferentes. Esto nos permite trabajar de una forma mucho más completa con todos. Entendemos que como un grupo somos más fuertes, podemos hacer un trabajo mucho más consistente en los mercados de una forma más completa. Duna Store es un espacio de diseñadores colombianos donde albergamos en este momento 60 marcas de todo el país, talentos emergentes y también unos talentos que ya llevan mucho más tiempo posicionados en el mercado. Colombia Moda nos sirve como una plataforma para exponernos a nuevos consumidores que no nos conocían de antes y también para buscar compradores internacionales que nos ayuden a proyectar a las marcas a nivel internacional. Dentro de las marcas tenemos como calzado como el de Claudia Zárate, vestuario de Ana Lucía Bermúdez, Diana Huelvas, Balsa, tenemos todo un universo de vestuarios de la indumentaria impresionante. ¿Qué pasaría si el mundo fuera más incluyente? Nos fuimos a hacer un recorrido por Colombia Moda y encontramos historias inspiradoras. Hemos venido trabajando desde hace 3 años con la población víctima que quiso dejar de lado la adversidad y le apostó a ser empresario. Y para eso creamos una marca social colectiva que se llama Vivimos Pacíficamente. Esto lo hemos trabajado en alianza con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y hoy contamos con una precooperativa de cerca de 70 empresarios de población víctima que hoy son empresarios, que forman parte de la cooperativa que está consolidada. El objetivo del programa es a través de la asociatividad, pues ayudarlos a desarrollar destrezas productivas, comerciales, administrativas, para que puedan salir del sustento, hacer de verdad rentables. Una red de cerca de 600 empresarios que están recibiendo asistencia técnica, capacitándose y que cada vez que ellos cumplan con unos estándares pueden pasar a ser parte de la cooperativa que es la dueña de esa marca social colectiva. Aquí en Colombia Moda, lo que hemos hecho es venir de la mano de Juan Pablo Socarrás, diseñador. Él ha trabajado con los 70 empresarios en hacer una colección, pero es una co-creación porque ha diseñado con ellos, ha producido con ellos. Incluir a la mujer de talla grande en todo el tema de la moda, en cuanto a mejorar los diseños y los estilos de ropa para mujer de talla grande. La idea también es que las marcas utilicen modelos de talla grande, mujeres curvy, mujeres plus, mujeres empoderadas y mujeres llenas de nuevas cosas, de ganas de vivir, de mostrar nuevas tendencias. Eso es lo que quiero. El impacto de esta iniciativa pues ha servido muchísimo. Primero lo podemos ver porque tú quieres estar acá y quieres saber, o sea que sí estamos haciendo algo. El mensaje es que todas somos bellas y que necesitamos de este momento de la inclusión. ¿Por qué?
las marcas también tienen, digamos, como la tendencia a empezar a buscar las tallas grandes. ¿Por qué? Porque las mujeres están buscando sus referentes. Ellas quieren ver en una mujer de su talla cómo se vería la moda actualmente y lo que está de moda. Entonces sí es importante empezar a buscar las niñas que pueden llevar cualquier marca para darles toda esa, digamos, todo ese mundo tan lindo de la moda, pero puesta en ellas. Somos una marca que está trabajando con indígenas desplazados de la zona de Pueblo Rico, Risaralda. Llevamos 3 años haciendo todo un proceso, digamos, de inclusión y de fortalecimiento de un nuevo tejido social. En nuestras joyas lo más importante es la fusión entre el arte ancestral, su significado, la recopilación de este significado para que no se pierda, o sea, en nuestra cultura, y al mismo tiempo hablar un idioma más de moda, que estos diseños puedan tener un mercado más amplio, no solamente el mercado de la artesanía. Los materiales que utilizamos son chaquiras checas de vidrio, bronce con baño en oro de 24 quilates, los cristales son cristales Swarovski y ya estamos exportando. Podemos tener un negocio que haga un impacto social. El grupo Acrilan cuenta con 500 empleados, de los cuales más de la mitad son madres, cabezas de familia, con las cuales se hace un trabajo social con sus hijos. Con ellos se trabaja mucho para que cada día la familia se vea más fortificada. También trabajamos con una escuela de formación de operarias, en las cuales llega mujeres vulnerables, donde se le hace un trabajo para que, una capacitación para que ellas puedan llegar a la empresa. Y en esto contamos también con el apoyo de la Fundación Carvajal. Estamos muy contentos porque la revista Dinero nos reconoció como una de las 100 mejores empresas del sector textil. Y esto indica que estamos haciendo muy bien la tarea. Después de 14 años de trabajar en el mundo de la moda, pensamos cómo podemos ayudar, aportar ese granito de arena al planeta. Y a raíz de eso desarrollamos un bronceador ecológico, el cual es 100% biodegradable y no tiene absolutamente ningún químico. Lo mejor de todo es que este producto lo desarrollamos de la mano de las comunidades indígenas colombianas. Ellos nos proveen todos los insumos. Eso ha sido lo mejor de este producto, poder trabajar con los indígenas colombianos. Bueno, Jable Jeans es una marca que nació hace 5 años. La tenemos en México y en Estados Unidos. Este año decidimos incursionar acá en Colombia. Este año nació la idea porque yo tengo un hijo especial, es un niño que tiene un síndrome de Prader-Willi, tiene 18 años y siempre me he preguntado qué va a pasar con mi hijo apenas salga del colegio. Entonces nace la idea de Especial de Artes, una edición especial que tiene Jable Jeans, lo que le está mostrando hoy a Colombia Moda, y es que podemos hacer partícipes a todos estos chicos de nuestras empresas y que pueden lograr cosas espectaculares. Este es mi hijo, Tomás Duque, esta se llama, esta señorita, Alejana López Aranco. Y Aleja, cuéntanos, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es ser Aurora. ¿Y cuál es tu nombre? Juan Esteban Arenas. Juan, ¿cuál es tu sueño? La verdad, mis sueños son muchos, pero realmente me gusta mucho, mucho el arte. Y en este recorrido nos encontramos en el stand de Jennifer López y vamos a ver cuál es el modelo de negocios mediante el cual esta diva llega al mercado latinoamericano. ¿Cómo Jennifer López se fija en Latinoamérica y en Colombia para distribuir su línea de ropa, de complementos, accesorios, a través de un licenciamiento, como son el tema de las franquicias, como es el tema de la venta online?
como son muchos canales de distribución que lo podemos tener en tiendas de gran formato, en tiendas propias. Jennifer López es un estilo de vida, es una marca aspiracional. Lo que les acabamos de contar tiene un beneficio y una gran oportunidad para las personas que incursionan en el negocio, porque es una marca que está posicionada donde se pueden beneficiar de poder hacer negocios fácilmente, donde te abre las puertas, donde hay un reconocimiento, donde absolutamente todo el mundo sabe quién es Jennifer López y se quiere sentir como ella. Por ningún motivo confunda comprador con consumidor, es un error grave de mercadeo. De eso nos va a hablar Camilo Herrera, que es el fundador de Radar, una firma muy importante de Latinoamérica en temas de estudios. ¿Qué tal, Camilo? Muy bien, Juan Carlos, aquí listos para empezar a desenredar uno de los pequeños problemas que se volvieron gigantescos en el mercadeo. Camilo, entonces empecemos por definir cada uno de ellos, ¿qué es comprador y qué es consumidor? Un comprador y un consumidor son cosas distintas, pese a que sean la misma persona. ¿Qué significa esto? Cuando usted compra algo, no tiene la misma personalidad de cuando lo usa. Esto parece confuso, pero llevémosle un ejemplo sencillo. La mamá es la compradora de pañales, el bebé es el usuario de los pañales. Son dos cosas claramente distintas. Pero cuando usted compra una prenda de ropa o va a un restaurante y escoge qué quiere comer, su decisión de compra es completamente distinta a su decisión de consumo. Cuando usted compra un saco, cuando usted compra una camisa, las razones por las que las compró pueden ser el precio, el color, que le quede bien, la vendedora, la tienda, la marca, una cantidad de elementos propios de todo lo que llamamos trade o shopper marketing. Pero cuando va a usar la prenda, la decisión se refiere al momento de consumo, se refiere a la emotividad que le genera la prenda, la emoción que usted tiene ese día e incluso el vínculo emocional que ha logrado esa prenda con usted. Ahí es donde el mercadeo realmente nace. Camilo, ¿y cuál es el rol que juega la marca dentro de ese juego de consumidor y comprador? La marca, a diferencia de lo que pensamos, no es el logo. La marca es una promesa de valor que le hace una empresa a un consumidor de satisfacer su necesidad. Eso no se da en el momento de compra. Históricamente hemos llamado el momento cero el momento de compra, pese a que el momento cero de verdad es el momento en que el consumidor usa el producto y queda satisfecho en su necesidad, y ahí es cuando se vincula emocionalmente con la marca y se transforma con ella para poder seguir siendo su cliente en el futuro. Y hablando de moda, hablando de pasarelas, qué mejor que encontrarme con Cecilia Murillo para hablar de Venciendo los Límites. Cecilia, bienvenida a Negocios, qué bueno encontrarla. Muchas gracias por la invitación. Cecilia además es personal shopper, como la ven. Ella está permanentemente entendiendo que el mundo es de inclusión y que lo más importante es que uno se la crea. Y desde ahí todo un programa que viene haciendo de empoderamiento femenino, trabajando con mujeres cabeza de familia y con inclusión con personas en situación de discapacidad. Cecilia, ¿cómo viene avanzando la Fundación Moda y Flores? Bueno, en estos momentos venimos en un proceso muy bonito, un proceso de crecimiento donde venimos trabajando puras campañas de sensibilización, donde venimos empoderando a la mujer. Lo que somos interiormente, lo que nosotros queremos proyectar exteriormente, y eso es lo que van a encontrar en nuestro seminario, un conocimiento eficaz que lo podemos replicar con muchísimas personas y con la sociedad. Nosotros en este momento estamos con un enfoque principal de vincular al ciudadano con el sector empresarial y todo el tema de la inclusión, que podamos ser más efectivos entre todos. Hay algo bien importante, y es que mañana precisamente es uno de esos eventos centrales de la Fundación, y es cómo ayudar a sensibilizar a tantas personas frente al tema de la discapacidad, frente al tema de la inclusión. Cuéntenos un poco de esa pasarela incluyente. Bueno, mañana ese es gran día. Aquí en Plaza Mayor, en el Salón 1 y 2, vamos a tener nuestra segunda versión, Seminario Venciendo los Límites. Están cordialmente invitados y todo bajo es una inscripción previa a través de la tiquetera. Vamos a tener una parte académica donde vamos a hablar de la inclusión, de la resiliencia, el empoderamiento. Es abierto a todo público. Qué rico que el empresario se vincule y sepa que y conozca lo que está haciendo la Fundación Moda y Flores y el impacto social que está generando en la población vulnerable. Y vamos a finalizar con nuestra pasarela, una pasarela incluyente, una pasarela maravillosa que va a estar a cargo de la diseñadora Perla Dávila. La importancia de una fundación como esta, Moda y Flores, es que mostramos al mundo, a las empresas, a la sociedad en general, de que las mujeres somos plurales, de que existe
todo tipo de mujeres de diferentes procedencias, tamaños, colores, formas, y que nos salimos de esa, como esos estereotipos que nos quieren implantar de que todas las mujeres son de determinada manera. La invitación es a que todos venzamos los límites. Y así llegamos al final de este especial de Negocios en tu Mundo desde Colombia Moda. Les recordamos seguirnos en las redes sociales de Negocios en tu Mundo y en el canal de YouTube Negocios en TM. Este es Negocios.